Del Mar, um município de MS de 28 mil habitantes situado em La Costa de Barcelona, a apenas 1,99 km de La Capital Este dividido. Lo ocorrido é o passado domingo, em la que decenas de vecinos asaltaram um piso com 4 jovens imigrantes, presuntamente delinquentes, como legue a decir el alcalde de la localidad de Miguel Gel M. Indes de Isquete, racrispado a la poblacion N de esta localidad catalana. Las redes sociais se convertiram em alta vozes de la division vecinal. Las ingenes, recogidas por várias vecinos de la zona, elevaram um tema local a tener trascendência nacional. Decenas de personas apedreando y asaltando una vivienda en la que vivían 4 jóvenes marroquíes. Vários de los agresores llegaron a exceder la vivienda provocando daos materios y lesiones a uno de los jóvenes que se encontraban en el interior. Los restos alcançaram todavía maior relevância, las patrulhas iniciales de los mozos y la poli que a local fueron insuficientes para contener a los agresores. Tuvieron que legar refuerzos, hubo peleas y agresiones hasta entrada la madrugada del lunes, cuando los nimos se contuvieron. Cinco agentes de la poli que a alta mica catalana resultaram heridos em el enfrentamento que mantuvieron para contener a los manifestantes. Uno de los jóvenes del piso también sufre golpes y maguladuras por todo el cuerpo. Finalmente, los 4 inquilinos foram trasladados a outro imóvel de prêmio. Los incidentes derivaram em daus ao mobiliário urbano, por lo que agentes antidistúrbios tuvieron que intervenir y efectuar cargas para restablecer el orden público. Cinco agentes de los mozos resultaram heridos leves durante la intervención. Ayer se produjeron las primeras detenciones, se trata de dos hombres de 32 años, de nacionalidad española y vecinos de Premio de Mar y Matar, arrestados como presuntos autores de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, desérdenes públicos, daus, lesiones y un delito de odio y discriminación. Quedaram em libertar com cargos, é o alcalde de Premio de Mar, Miquel Gel M. Indes, de Isquete, negue de a el passado lunes que o asalto ao piso estuviera motivado por racismo, y lo vinco com que los vecinos consideram a dichos migrantes presuntos delinquentes. M. Indes esconden los restos porque cualquier acto de violencia es incomprensible y totalmente denunciable, si bien si al que se via venir que acabara pasando algo as, pues los vecinos habían denunciado repetidamente, sin chito, robos e intimidaciones por parte de los ocupantes del piso. É
Estas declarações levaram ao grupo municipal de ARC a denunciar la desidia inoperância de Isquete por permitir que um problema de insegurança menos preciado y no encarado a tiempo raia derivado em um brote de racismo. Também em La Voz é o Pepe da Guiganar a las Galegas doblando em votos ao Pesdegui, que se cita em empate técnico com o BNG La Voz de Galícia Gonzalo Berro La Guardia Civil de a vigilar las carreteras galegas com las nuevas furgonetas camufladas La Voz de Galícia Jos Manuel Pan Pablo Albor N. Soy homosexual La Voz de Galícia Marte N. Bastos conoce toda nuestra oferta de newsletters hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas modamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio, Axide.